Hola, ¿qué tal? Los saluda Luis de Nojian en Deportes. Como era de esperarse, hoy se anunció una de las firmas más esperadas en el béisbol de grandes ligas. Manny Machado logra un acuerdo con los Padres de San Diego por 300 millones de dólares y 10 temporadas, superando los acuerdos de Yankees de Nueva York, Phillies de Filadelfia y Medias Blancas de Chicago. Manny Machado, con el segundo contrato más grande de todos los tiempos en grandes ligas, abajo del contrato de Giancarlo Stanton por 13 temporadas y 325 millones de dólares que firmó con los Yankees de Nueva York. Aún falta el contrato de Bryce Harper, que no tardará algún equipo en abrir su chequera esta semana. Así que Manny Machado, curiosamente, se une a la lista de los mejores dominicanos, mejores pagados en grandes ligas, como lo fue Alex Rodríguez, Albert Pujols y Robinson Cano. ¿Usted qué opina? ¿Manny Machado valdrá los 300 millones de dólares? Manny Machado, un jugador, dos veces el guante de oro, cuatro apariciones de juego de estrellas, cuatro temporadas de más de 30 cuadrangulares, un jugador que también te puede cubrir el campo corto y la tercera base. ¿Qué opinan ustedes? Envíenme sus comentarios. Les envío un gran saludo. Su amigo Luis de Nojian en Deportes. Gracias.